placer saludarles Ricardo Peláez, Linares y su servidor para llevarles toda la emoción, toda la energía de este partido. Enrique Bermúdez de la Serna, te saludo con mucho gusto y un placer llevar a todos ustedes estas emociones de este partido. Todo listo para un partido supuestamente amistoso. Y digo supuesto porque hay pique entre estas escuadras y van a sacar chispas para el serio. Así es, Enrique, hay una gran rivalidad y aunque sea amistoso, seguro... Los de casa le dan a sus fanáticos un gran motivo de alegría. Parece que el técnico los habrá animado bastante antes del partido. Jugadas sensacionales inmediatamente después de la patada inicial. Anticipó extraordinario. Iniesta. Se ven muy seguros y se notan muy confiados el día de hoy, Enrique. Fernando Torres, frente tiene a la gloria. Y Fernando Torres la colocó muy bien en la red. Se lo merece el equipo de casa, estaba jugando mejor, es un muy buen gol. Ha anotado dos pepinos, pero quiere más, es un hombre con hambre de gol. Coge la pelota suelta. Dejó correr muy bien la jugada. Xavi Alonso. Fernando Torres. Todo mundo se hizo a un lado. Sí, David Villa anota un gol. Bueno, pues no tenían otra cosa en mente más que enfilarse directamente hacia la portería. Esto es una descolgada clásica. Tuya, mía, tenla, te la presto. Acaríciala, bésala. ¡Qué jugadón! ¿Qué piensan ustedes que puedo hacer ahora? Buena cobertura allá atrás. Entra solo. ¡Ah! ¡Buena escapada! ¡Ah! Esa no fue una buena entrada y podría recibir una tarjeta. Y con justa razón ha sido expulsado. Ese tipo de barridas pueden verdaderamente lastimar a un jugador. Y sustituyen al portero. Lo que no se ve muy frecuentemente. Pues quizás sea un cambio táctico. Los técnicos entrenan a lo largo de la semana con un equipo, pero quiere diseñar otra estrategia. De rebote en el travesaño. Hicieron bien en despejar eso. ¿Y qué? Qué bien la jugó. Oportunísimo el lance defensivo. ¡Gol! ¡Al rinconcito, papá! Espérame tantito, Enrique, déjame sacar la calculadora porque ya perdí la cuenta. Esto ya huele a goleada. Fernando Torres ya tiene 3 en su cosecha. ¡Qué juegazo está dando! ¿Lo recuperaron? Fernando Torres. Se concede un tiro libre por esa dura entrada. Va a buscar el gol. Calla, David Villa la envía hasta el fondo de la red. Se lo merece el equipo de casa. Estaba jugando mejor. Es un muy buen gol. Lleva 2 y va por más. Tiene romance con el gol. Esta primera mitad ha sido dominada por un equipo. Estamos 5-0 al medio tiempo. Pues uno de los temas interesantes para comentar en este medio tiempo, Enrique, es esa tarjeta roja. ¿Tú qué opinas? Vendrá la reacción. Hasta ahora la balanza está de un lado y un equipo ha impuesto condiciones con toda claridad.
¡Esa es una buena defensiva! ¡Tenía que ganar el balón! ¡Ahí va con el balón cruzado! ¡Qué bien juega la defensa para imponerse! ¡La bajó estupendo! ¡No la puede retener! ¡David Villa! ¡Ah, ese balón es de la defensiva! ¡Cañonazo! ¡Rechazó perfecto! Es muy buena la primera atajada de este guardameta, Enrique. Y se está haciendo una sustitución ahora. Tiro de esquina para España. A mí me encanta, es un cambio agresivo para ir al frente. Tiro muy lejano. Despeje con tremenda fuerza. ¿Y qué? Buena anticipación del defensivo. Puyol. ¡Y ahí va eso! Ya únicamente tiene que vencer al portero. ¡Suelta el gol! ¡A la esquinita! Este es un ejemplo perfecto de lo que se puede hacer en una descolgada. ¡Mira qué determinación! ¡Es un jugador con olfato de gol! ¡Lleva tres y quiere el póker! Me pregunto si no debería haberse sancionado un fuera de lugar ahí. ¡Buena pelota al área! Son pocos los que le ganan a este jugador en el aire. Cuando este jugador tiene el balón, siempre habrá peligro por su capacidad y su inteligencia. ¡Javi! ¡Gol! ¡Y uno más! Es un auténtico golazo. Es un especialista en disparos de larga distancia. Ventaja nítida, clara, difícil de acortar. La pierna. Realmente está presionando el otro equipo con su regateo. Fernando Torres. Excelente manufactura de cabezazo. La gana bien en el anticipo. Silva. Está en el mano a mano. Necesita sacarla de ahí. Y la despejan. Piqué. Hizo bien al ponérsela ahí. Logrará el tiro. ¿Podrán llevarlo a cabo? ¡Buen cabezazo! ¡Tiene que pasar por ese último defensa! ¡Como rayo sobre el área grande! Recuperada allá atrás. ¡Qué goleada tan salvaje! Los perdedores agradecen al árbitro decretar el final. ¡Los hicieron pedazos! No, bueno, Enrique, el portero se lució hoy y colaboró para que su equipo se llevara la victoria. Nadie pudo anotarle siquiera un gol. Veamos los mejores momentos del partido. Ojalá hayamos podido cumplir nuestro sueño. Nuestro sueño es servirle a usted como usted se lo merece. Es el deseo de Ricardo Peláez Linares y Enrique Bermúdez de la Serna. Gracias, mil.